quiero decir cuál es la mejor cerveza de todo el mundo. Dejamos el hotel aquí y nos vamos a Valdivia hoy. Y son las 7 de la mañana. Hola, perrito. No, las 7 de la mañana, no, las 8 de la mañana. No sé si se me oye, pero es que hace mucho frío y no me quiero quitar ni el buff. ¿Se ve algo? Sí, ¿no? Se ve más o menos. Ahora tenemos las ricas 6 horas a la mañana en bus, que esas duelen más que 11 a la noche. Valdivia es ciudad grande, algo más al norte, pero aún así está muy al sur, así que espero que no haya mucho frío. Y ahora hay que subir la buena cuestita. El amanecer del planeta de los simios. Quedan 4 horas todavía y se están haciendo un poco duras porque a la mañana no es lo mismo que 11 a la noche. Mucho menos al inocente, sé que soy de la gente, uno menos, uno más, sé que soy de la gente, uno menos, uno más. Ojo en el aeropuerto lo que hay, todas las figuritas esas. No sé si están muy bien, pero son todo caras. Ya hemos llegado. Son una bala haciendo sándwiches los del Subway. Se toman su tiempo tranquilamente. ¿Cuál teriyaki? Buah, qué cerdada. Pues estamos aquí, el mando ese, jugando a la Play en el centro comercial. Un buen FIFA. No se ve el gol. No, no, quites. Le está quitando, le está quitando. 3-1. Gana el Barça. ¡Uy, va! Esto es Valdivia, acabo de ver el capítulo de Juego de Tronos, que ha estado muy bien. El siguiente, que es el penúltimo, viene impresionante, tiene pinta. Y ahora nos vamos a una fábrica de cerveza y a hacer una ruta de las cervezas, creo. Y vamos con prisa, así que hasta ahora. Maxi. Ojo a los vasos, me voy a llevar uno. Están todos pegados. Hola, ¿cómo sale, loco? ¡Vamos! Están esperando para el tour. Vamos ahora ahí. Está por aquí. Ahí. Cervezas. Bueno, te doy la bienvenida al mundo. Se tomaba con un filtro que era lo que atrapaba el residuo de la malta. Ya todo el cereal que quedaba ahí en el cuerpo de la cerveza para no poder ser tomado. Por eso tenía ese filtro, ¿ya? Pero solo el líquido que se tomaba. Luego empezó a crecer bastante la cerveza en el mundo, llegando a países como Alemania. Hola. Fueron los que trajeron a Alemania, ¿qué tal? De Chile, y tapadoras manuales, los primeros artefactos ocupados de la época para poder hacer el... Estamos aquí en la feria de la cerveza, bueno, la feria, la cervecería esta de Kussmann, y está aquí Ed Sheeran. Y sin tanto sabor a la malta, a la levadura y al lúpulo. A ver, la malta caramelo. Esto está bueno. No me sabe a nada. La malta rubia. Sabe... Sabe café. Este. La malta tostada. Muy raro, muy raro. Wow, ¡qué asco! Ahora le damos su degustación con su chopera de regalo. Esta es la de Toroballo sin filtrar. Mira, mira qué cacharro. Mira qué cacharros tienen aquí, a ver. Ese, 1000 litros creo que son. Y se fermenta o no sé qué. No sé, nos ha metido una chapa aquí que no me la creo ni yo. Pero bueno, te dan esto de regalo. ¿La salsa? ¿La salsa? Ah, vale, esta. Los cacharros, ¿no? Traen aquí. Eso no es respirar fuerte, ni de coña. Ya nos hemos despertado, hoy vamos a estar todo el día en Valdivia y a las 8 de la noche cogemos un bus que dura 15 horas hasta la mañana siguiente. Y eso no es lo más importante es que se ha filtrado el capítulo de Juego de Tronos, el penúltimo,
y no lo he visto, pero me he visto los spoilers y menudo capitulazo. Oye, también hay Madrid-Barça, que quedaron 3-1 la anterior, 1-3, y ahora se la juega todo el Barça contra el Madrid, pero va a ganar el Madrid seguramente. Pero bueno, este vídeo seguramente lo suba dentro de una semana o un poco más. Se va a haber olvidado ya casi que ha ganado la Supercopa del Madrid y Neymar. Y empieza el día. Ya estamos aquí. La Orden del Fénix. Hostia, si hay gente. ¡Dobby! ¿Dónde estás, Dobby? Muy bonito Valdivia. ¿A qué es bonito Valdivia? Pasada. Noto un poco de ironía en tus palabras. Están aquí las amigas, mis amigas, las focas, hemos encontrado, que han venido de Puerto Montt. ¡Hola! Estás gorda, ¿eh? No, está desenfocado. Ahí está J Balvin a lo lejos, no sé si se aprecia, metí el pelo verde. Ala, sin enfocar. No sé para qué grabo esta mierda. Ahí vamos a comer en la última frontera. Bueno, no sé si se ve, pero es la última frontera. Café, la última frontera. Ahí está, la última frontera. Ese bicho. Final Grand Pit, pero ¿qué es esto? No me da la vida para esto. Buah. Hemos comido ahí en el último, la última frontera. Y el camarero era súper majo, luego estaba un poco loco, pero sí, era muy majo. Y me sacó una foto con él, de hecho. La comida espectacular. En TripAdvisor ponía que era el segundo mejor sitio. El primero fue el de ayer, el Growler. Y ahora hemos venido al hostal a recoger las maletas y nos vamos al mismo bar a ver el Madrid-Barça. Ya estamos en la estación, el Barça ha perdido, no ha jugado nada bien. Y tenemos un poco de prisa, voy a coger unos nuggets y para el bus. Acabo de subir al bus y eso está ahí. Bueno. No se ve, pero eso es de ahí lejos. Me han llamado Maluma. No tiene el pelo blanco Maluma. Y ahora las buenas 12 horitas de bus. Antes de terminar el vídeo, quiero decir cuál es la mejor cerveza de todo el mundo, de las que yo he probado en Chile. Y aquí tengo la jarra de Kunstmann, o Kunstmann, como se diga, de Valdivia, que esta es la más famosa de Valdivia, que es la que estuvimos, que probamos la rubia un poco, nos dieron para probar, la rubia es la clara, la de toda la vida. Luego la ámbar es la que tomamos en el tubo ese que sale al principio del vídeo, que no estaba tampoco mal. Y la negra no probamos. El día anterior había probado esta, que es de Valparaíso, que es negra. A mí me gusta más negra, se llama Dunkelweizen. Pero había una que me gustó más, que es la del Growler, que tomamos, que se llamaba Imperial Porter. Y me gustó más porque era muy parecida a esta, pero esa era de Schopp, o sea, de grifo. Y eso siempre es mejor. Y por ahora me quedo con la Imperial Porter. Y eso es todo. Así que si os ha gustado, dale like, suscribiros si no lo estáis. Y antes de acabar, quiero decir que me voy a cortar el pelo dentro de nada, porque ya tengo esto negro. No, bueno, me voy a cortar de una manera...